que cobrirà, diguéssim, aquest primer semestre, o sigui que arrencarem ara i ens durarà fins al juny. És un cicle d'exploració, diguéssim, i per això ens vam plantejar comissariar aquest cicle i, per tant, buscar un explorador, que és el Moisés Puente, que ara us presentaré. Però abans de tot volia agrair la presència del degà del col·legi, el Lluís Colomerón, i també el president de Aporà, en Ramon Sanàbria, perquè, com està passant últimament, a vegades es solapen actes, i resulta que l'agenda ens ha fet veure que es solapen dos actes també de gran interès, un d'ells a Aporà, i el Ramon ha tingut el gesto de venir a compartir amb nosaltres el nostre perquè s'entengui que estem tots interessats en el que fem tots, no? I que es tracta de treballar i fer, diguéssim, acció cultural per l'arquitectura. Jo només dic que quan ens vam plantejar una mica, i va ser amb una trobada afortunada amb el Moisés, no? Com podríem fer una certa reflexió sobre què està passant, vam arribar a la conclusió de que el Moisés podia ser el comissari d'una exploració sobre què és el modern avui, no? Què és el que està passant, qui sou la gent que esteu fent coses, com són aquestes coses, quines possibilitats hi ha que aquestes activitats dels arquitectes es barregin amb altres disciplines, i per això, a partir d'aquestes converses, el Moisés va rebre l'encàrrec i avui arrenca, no? El Moisés jo crec que no cal presentar-ho, és un arquitecte ficat en temes d'edició, de crítica, de reflexió, premi FAD de pensament el 2010, etcètera. Ha fet obres sobre el Jujol, sobre De la Sota, Pepe Llinàs, Mies, Van der Rohe, etcètera, etcètera. Jo crec que és una persona que per nosaltres era indiscutible la seva capacitat de connectar amb el que s'està produint. Dit això, Moisés, tens la paraula. Bueno. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por venir y gracias al colegio, al delegado, a Manuel por invitarme a estas jornadas, a Gemma y a Fernando Marzá, porque afortunadamente pues el colegio vuelve como a estar en a hacer cosas y creo que para esto sirve, ¿no? Para que nos juntemos los arquitectos y que se hable un poco de lo que se está haciendo. El ciclo digamos, lo que pretende es hacer es una reflexión sobre qué significa ser moderno. El título pone moderno, pero yo creo que habría que trasladarlo a qué significa ser contemporáneo, porque moderno tiene unas connotaciones como un poco ya pasadas. Y se trataría de trasladar esa pregunta a las nuevas generaciones que están produciendo cosas, pues yo creo que muy interesantes en Barcelona. A partir de estas premisas, ¿no? ¿Qué significa ser moderno? ¿Dónde se detectan los puntos de esa modernidad o contemporaneidad? ¿Y qué, digamos, qué relación tiene cada uno de los participantes con esa modernidad? Y más que hacer conferencias al uso, lo que se pretende aquí es que en unas cápsulas mucho más breves se conteste a la pregunta, más que hacer repasos, que yo creo que también hay cada vez, afortunadamente también cada vez hay más oportunidades para que la gente explique su obra, como lo que se está haciendo en Aporá. Entonces el formato yo creo que debería ser más breve y más centrado en la pregunta, ¿no? ¿Qué significa ser contemporáneo hoy? Ya sé que la pregunta se las trae, pero en el fondo si uno mira a la historia, bueno, perdón, antes de nada, absolutamente modernos, supongo que todos sabréis que viene, que es una frase muy conocida de Rimbaud, que a los 19 añitos suelta a la perla esta, hay que ser absolutamente moderno, porque es una de las grandes batallas espirituales de la época, ¿no? Esa demanda la acoge plenamente toda la vanguardia y si miramos a toda la gente que estuvo en el siglo XX trabajando, había una conciencia muy metida en todos de estar en los puntos y en los centros de la modernidad. O sea, los arquitectos estuvieron, o muchos de los arquitectos estuvieron, Le Corbusier intenta reformular el cubismo a través de su purismo, Mies, más tímido, que a lo mejor por personalidad no le tocaría, entra en contacto con la vanguardia, publica las revistas donde toca publicar. Entonces, estas ganas de estar a determinada edad, por eso este ciclo es joven, estar en el meollo de la cuestión, es un poco de lo que va este ciclo.
Y tiene que ver esto con bueno, ya se lo comenté a Manolo cuando nos vimos, con una lectura que yo había hecho de un libro de Marc Augé, que en los años 80 había hecho un estudio sobre el metro. Él es etnólogo y había viajado por el metro como una de las cosas cotidianas que se hacen en París, y había hecho un estudio de los comportamientos de la gente en el metro. 25 años después, él visita el metro y siente que ya no entiende nada, ¿no? O sea, que todos los comportamientos que él en los 80 visitaba el metro y estaba plenamente en el meollo de la cuestión, o sea, en ese sentido, en los 80 él era contemporáneo, 25 años después ve que no entiende nada, que la gente lleva auriculares, que están con unos dispositivos que no usa, que ya no lee. Y ahí es donde me viene un poco como la cosa esta, ¿no? O sea, hay un momento en el que todos creemos que estamos en la pomada de la contemporaneidad, pero probablemente eso no dure siempre, o no es necesario que dure para siempre, porque cada uno, después de estar en la pomada, toma sus caminos y se aleja por sendas propias. O sea, no Le Corbusier no participa en movimientos de vanguardia en los 50, pero sí en los 20, ¿no? Y bueno, después, para terminar, así un poco el formato un poco lo que había pensado, el formato del ciclo serán estas microconferencias, cápsulas, que repito y espero que ellos hagan, responden a la pregunta, y va acompañado, porque yo creo que también es necesario, con acciones. Si bien hay gente a la que se invita a que hable sobre su obra, hay gente a la que se invita a actuar. Hoy tenemos a tres grupos, muy modernos todos, con muchas R's, y abajo hay una intervención en la que un artista colabora con un estudio de arquitectura, en este caso, que son tres arquitectos. Tenemos aquí voy a decir por orden de aparición en la charla. Tenemos a Aitor, de Arquitectura G, y están por ahí el resto de integrantes del estudio. El estudio de Arquitectura G lleva ya casi 10 años trabajando, y yo creo que es uno de los estudios que más rápidamente ha crecido en Barcelona. Por supuesto, están publicados y han hecho exposiciones, ha participado en exposiciones y demás. Y tienen una labor muy, muy bonita, yo creo, que es participar en el apartamento, y también ahí lanzan sus píldoras de modernidad, ¿no? Son muy conocidos, sobre todo a raíz del año pasado, que ganaron el Mies Van der Rohe de jóvenes, ¿no? en la categoría de jóvenes. Después está Javier Jiménez, de Estudio Animal. Javier se estudió arquitectura en Alicante, pero lleva ya unos cuantos años aquí, no sé si 5 o 6. Y bueno, yo creo que tiene un trabajo muy interesante, sobre todo en interiores comerciales. Seguro que muchos de vosotros habréis visto tiendas pasando por Barcelona de él. Y por último, el Benjamín del ciclo, que es Guillermo Santomá, que aunque tampoco tiene tanta obra, porque quien sepa yo, tiene dos reformas. Tiene una obra muy bonita sobre más sobre objetos, muebles y todo esto. Creía que los tres tenían algo que ver, porque, digamos, y siendo así un poco etiqueta un poco tonta, serían como los neoposmos, porque en el fondo están recuperando mucho de lo que se hacía en los 80s, 70s, 80s, ¿no? Pero con una versión muy, bueno, muy actualizada y muy contemporánea, que de eso se trata. Y bueno, nada más, paso la palabra a Héctor Fuertes, de Arquitectura G, que empezará él, ¿no? Bueno, me gustaría que también fuerais como breves, en unos limitados a los 15-20 minutos, y así después podíamos bajar y beber unas cervecitas todos juntos. Vale. ¿Cómo hacemos para pasar y eso? Lo hago de pie, ¿vale? ¿Ya está puesto? Vale, bueno, gracias por venir en este jueves tan contraprogramado. Cuando nos plantea la pregunta que tiene enjundia Moisés, estábamos como empezando a pensar un poco cómo darle respuesta, ¿no? Y en realidad nosotros nos dimos cuenta de que más que
lo que dices tú, más que buscar la vanguardia o lo que sea, lo que nos interesa es el camino propio o los caminos propios y buscar el nuestro propio, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que, viendo lo que hemos construido hasta ahora, más que interesarnos si algo es redondo, cuadrado o triangular, nos interesa una serie de temas que creemos que son constantes a lo largo de la... Te miro a ti porque la pregunta la hiciste tú. Son constantes a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Y entonces, de repente, pensando acerca de este tema, nos encontramos con el Fauno Barberini, que es este señor de aquí, y nos parece muy interesante. Es una historia muy bonita. Es una escultura griega, datada en el siglo II, y que en el año 1600 y pico, el papa de entonces, uno de los urbanos que hubo, alrededor del castillo de Sant'Angelo ordena hacer unas excavaciones. Y en esas excavaciones aparece de repente un montón de estatuas ahí enterradas. Y entre ellas aparece el Fauno Barberini. Y la historia es que hubo una guerra entre romanos y godos, que los godos, bueno, querían saquear Roma y demás, y los romanos, ya cuando no les quedaban más cartuchos, lo que fuera, lo que hicieron fue defenderse tirando aquello que podía hacer más daño, que eran unas esculturas de mármol macizo que sobre la cabeza no era un plato de buen gusto para el invasor. Y una de las que tiraron para defenderse fue este Fauno Barberini. Lo bonito del asunto es que cuando aparece, se cruza por el camino Bernini, y Bernini lo coge y lo restaura, porque había aparecido sin piernas. Entonces, estas piernas no son las del Fauno, no son las piernas griegas, son las piernas que le puso Bernini. Y Bernini lo que hace es elevar la postura de la pierna derecha, poner la rodilla flexionada, y lo que era un Fauno borracho durmiendo la mona sobre una roca, de repente es un Fauno como mucho más sugerente y como mucho más, no sé cómo decir, o sea, con una connotación incluso más sexual, ¿no? O sea, pervierte de alguna manera el original griego y lo eleva a otra cosa, a una cosa que digamos que hace que pase de la belleza a lo sublime, pero sobre todo coge una cosa ya existente y lo reinterpreta llevándolo a un nuevo nivel, que es algo que es nosotros, en el tiempo que llevamos trabajando, lo que intentamos hacer, porque principalmente hemos trabajado con rehabilitación. Bueno, aquí tenéis la cicatriz entre el Fauno tumbado y el Fauno con la pierna levantada. Y bueno, esto es al final un poco lo que nosotros trabajamos. O sea, a nosotros nos interesan temas como la búsqueda del placer o mediante la belleza. O sea, nos interesa lo contemplativo, el descanso, el mundo de la siesta, el mundo de la tranquilidad. Y es algo que en este cuadro de Sorolla casi que parece una especie de cojines de hierba donde la gente está tumbada. O sea, en la búsqueda de estas atmósferas, tenemos aquí a Leonard Cohen en Hidra, en una isla griega, de repente llega allí, se enamora del lugar, compra una casa y se da cuenta de que sus años más fructíferos o sus épocas más fructíferas son una casa de vacaciones. Y nosotros, una de las cosas que queremos hacer con nuestra obra es, como principalmente estamos haciendo residencial, digamos, vivienda, la sensación de que, o sea, nuestro objetivo es que la gente sienta que vive en una casa de vacaciones. Eso es como con un objetivo que nos parece muy bonito, ¿no? La sensación de casa de vacaciones, de estar siempre de vacaciones. Perseguir eso nos parece bueno, algo a alcanzar, porque al final te condiciona tu comportamiento el hecho de dónde vives y cómo vives, ¿no? O sea, la forma de una casa o cómo se relaciona con el entorno o con el clima hace que tú tengas un mood, digamos, un modo u otro, ¿no? Y esto nos parece algo a perseguir. Entonces, en la búsqueda del placer o la búsqueda de la belleza tenemos como dos tendencias. Tenemos lo apolíneo, o sea, que es como, bueno, lo más equilibrado, armonioso, luminoso, clásico, digamos, y tenemos lo dionisíaco, ¿no? En este caso tenemos aquí el Baco de Rubens como casi grotesco, pero en realidad como una especie de fiestón, ¿no? Entonces nosotros muchas veces
creemos que nuestra tendencia es hacia lo dionisíaco, pero luego nos acaba saliendo apolíneo, o sea, porque de repente la fiesta barroca la cortamos nosotros mismos, o la, pues como en este caso un poco la falta de medios también te la corta. Entonces, en este proyecto es interesante porque vemos cómo lo dionisíaco lo aporta la persona que vivía en esta casa. Es una foto de un apartamento para un fotógrafo que está hecha exactamente desde el mismo punto de vista por el mismo fotógrafo en 2012 y 2014 o 2015. Y este estilo de vida, pues como esta especie de, bueno, de tipo de casa que denota disfrute, como aquí tenemos a Picasso en una de sus casas, es un tema que nos interesa. O sea, al final, nosotros estamos un poco en medio, ¿no? Es como, si no me equivoco, era Nietzsche el que puso en un libro un centauro, que era, o sea, la lucha entre digamos, a Apolo y Dionisos, pues que al final el artista es alguien que tiene un poco de cada vertiente. Y nosotros, bueno, o sea, ahora pasaré un flash de cosas que hemos hecho que tienen que ver con este tema, el tema de la búsqueda de la paz espiritual, digamos. Esta serie de cosas. Nos gusta también la relación con, pues, no sé, con el fuego, con cosas un poco más primitivas, si se quiere, ¿no? Estar al lado de la chimenea, estar tirados por ahí. Y esta búsqueda del placer o del disfrute también lo extendemos a un sitio donde se junta, digamos, lo delicado, como es la higiene personal, la desnudez, etcétera, pero que también puede tener algo de exuberante. En este caso son los baños de la casa de César Manrique. Que nosotros después hemos también intentado ese espíritu de alguna manera plasmarlo en los baños de las viviendas que hemos ido haciendo. O sea, al final, o sea, nuestro objetivo, bueno, hemos empezado con Bernini, acabo con Bernini, esto es el éxtasis de Santa Teresa, ¿no? Entonces, o sea, en esta especie de búsqueda de lo bello, o sea, nosotros en realidad buscamos, o sea, intentamos como buscar lo sublime, pero no llegamos tan allá, ¿no? Nos quedamos un poco en el camino. Y bueno, aquí tenemos el éxtasis de Santa Teresa, pues es el momento en el que el ángel retira un dardo de oro de su pecho, de su corazón. Y, o sea, Santa Teresa siente placer, ¿no? Entonces, os voy a leer un parrafito de sus escritos. Dice Santa Teresa de Ávila: veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces, y que me llegaba a las entrañas. Al sacarlo, me parecía que las llevaba consigo, y me dejaba toda abrasada en el amor grande de Dios. El dolor era tan fuerte que me hacía lanzar gemidos, mas esta pena excesiva estaba tan sobrepasada por la dulzura que no deseaba que terminara. Bueno, esto es lo que nosotros queremos conseguir con lo que hacemos, pero bueno, todavía no os ha salido. Ya está, estamos hasta aquí. Bueno, antes de empezar, quería dar las gracias a todos por venir y a Moisés por valorar nuestro trabajo de una manera tan cariñosa como para invitarnos a que hablemos un poco de él. Digamos que lo que voy a intentar hacer es como lanzaros unas pequeñas píldoras, cinco píldoras, que son una especie de pensamientos en voz alta que pueden ser más o menos superficiales, que se pueden tomar más o menos en serio, digamos, pero que pretenden arrojar alguna pista sobre nuestro posicionamiento respecto a la arquitectura, ¿no? Ilustraré un poco la presentación con una serie de parejas de imágenes y con algunos dibujos y fotografías que hacemos en el despacho, ¿no? Estudio Animal, para introducirlo, es como una plataforma elástica que se centra en la reflexión y la producción de arquitectura,
y es elástica porque crece y mengua en función de la cantidad de trabajo que tenemos, ¿no? Digamos que no es un estudio de arquitectura al uso, tampoco es un colectivo porque no tiene nada que ver con eso, pero sí que es verdad que en la medida en que aparecen más o menos proyectos, aparecen una serie de agentes que, digamos que, forman parte de la generación de esas arquitecturas, ¿no? Como más intensamente la colaboración se produce con Eli Cayuela, pero también hacemos algunos concursos con David Jiménez y María Ángeles Peñalver, que son dos arquitectos que están en Madrid, o recientemente con Uri estamos haciendo una cadena de tiendas para una marca nueva, ¿no? Este es un poco el paisaje que dibuja la contemporaneidad del estudio, y es como una especie de ciudad de interiores, ¿no? Ya que todos los proyectos que hacemos o que hemos construido son interiores, y hablaremos un poco sobre eso ahora, ¿no? El primer punto que quería tratar intenta posicionar como mi situación actual, ¿no? Digamos que yo me encuentro entre dos nodos, que son Alicante y Barcelona. Yo soy manchego, además, y estudio arquitectura en Alicante, y digamos que Alicante sería como la foto de arriba, ¿no? Alicante es como aeropónica, ¿no? Alicante tiene como unas raíces aéreas, ¿no? Que digamos que están suspendidas en el aire, que son completamente permeables y que están como siempre intentando absorber los nutrientes que hay suspendidos en el aire, ¿no? En el ambiente. Abajo está Barcelona. Barcelona es como el cultivo agrícola tradicional. Esta es como mi posición respecto a esto, ¿no? Yo estudio en Alicante, termino la carrera allí. Una escuela, como digo, como muy joven, muy permeable y en una permanente búsqueda de lo rabiosamente contemporáneo. En ese sentido es como totalmente mutante, ¿no? Permanentemente cambiante. Barcelona es la agricultura, ¿no? Barcelona es como una escuela con mucha historia, con un arraigo muy bestia en la historia que ha construido como la arquitectura española y catalana, con unas raíces muy profundas, muy sabias y muy fuertes, pero al fin y al cabo unas raíces que son a la vez muy poco permeables, ¿no? Digamos que Estudio Animal intenta moverse en este espacio que queda entre el aire, donde están las raíces alicantinas, y el subsuelo donde están las raíces barcelonesas, ¿no? Y yo en Barcelona termino de completar mi ciclo educativo, digamos, por llamarlo de alguna manera, estudiando historia, ¿no? Que era un poco la carencia que yo notaba que tenía de mi trayectoria estudiantil en Alicante. Al final esto acaba generando una imagen bastante contradictoria, digamos. Yo sería ese bebé que tiene unos padres como a rayas horizontales, a rayas verticales, y acaba generando esta situación un poco esquizofrénica, ¿no? Y los proyectos que hacemos, pues les pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, estos dos proyectos son proyectos del despacho y parece que estén hechos como por personas completamente diferentes o por estudios completamente diferentes. Repiten una serie de tics o una serie de patrones, pero desde luego no persiguen un estilo yo creo que esto es el resultado de esta especie de esquizofrenia, ¿no? Me parecía bastante chulo poner estas dos imágenes contrapuestas, ¿no? Arriba está Richard Sandrack, que es el niño más fuerte del mundo, y abajo está Benjamin Button, que es ese personaje de esa novela tan chula de Scott Fitzgerald, ¿no? Bueno, Estudio Animal intenta estar entre el niño más fuerte del mundo, que tiene la suficiente inconsciencia como para llegar a convertirse en esta especie de persona mayor con cabeza de niño, ¿no? Es como puro músculo, ¿no? Y Benjamin Button, que tiene como esta carga de sabiduría tan bestia que le impide como crecer, ¿no? Le impide como hacer, ¿no? Le impide hacer. Y nosotros nos movemos un poco, tenemos la sensación de que estamos como entre estas dos actitudes un poco extremas, ¿no?
Además, como segundo punto, digamos que estaría como la convicción de que somos incapaces de trabajar con certezas, ¿no? Como me gustaba poner este manual de construcción, ¿no? Que te dice cómo debes construir, y contraponerlo con la enciclopedia de Olafur Eliasson, como intentando explicar una vez más que nuestra actitud pretende mirar hacia adelante, pero desde luego lo que sí que sucede siempre es que tenemos en la nuca el aliento de los que ya hicieron cosas y las hicieron muy bien, y de los que sin duda como tenemos mucho que aprender. Y entonces lo que sucede es que a nosotros lo que nos pasa es que cada proyecto es un proyecto nuevo, porque como no creemos en esto de las certezas y lo que nos divierte es como empezar de cero cada vez, pues tenemos como esta especie de catálogo pequeñito de cosas construidas que van un poco en esta dirección y que digamos que asumen que lo cultural, lo científico y lo tecnológico son desde luego cosas que están destinadas a ser superadas, y que cualquier posicionamiento en cualquier cosa de ellas como una certeza acaba siendo como, digamos, como fallido o superado por otras cosas, ¿no? Salto a otra píldora que tendría que ver como con el mundo interior, o una cosa que me gusta a mí mucho decir, que es como que todo es interior, ¿no? Y me gustaba mucho poner esta imagen, que es como un proyecto que nos parece acojonante, que es el Teatro Olímpico de Vicenza de Palladio, ¿no? Que tiene mucho que ver con una cosa de la que voy a hablar ahora, que es la decoración, ¿no? La decoración, bueno, os voy a leer una cita de Alberti, que digamos que introduce un poco esto de Alberti, León Batista Alberti, no el poeta. Dice, es un extracto de un texto que todos conocéis: si como los filósofos mantienen la ciudad es una como una gran casa, y la casa es a su vez una pequeña ciudad, no pueden las distintas partes de la casa, el atrio, los porches, los comedores y todo eso, ser considerados edificios en miniatura. Bueno, nos parece chulo esto, ¿no? Y nos gusta esta manera de entender una relación entre el interior y el exterior. Nos gusta este edificio de Palladio, que es el último edificio que construyó Palladio. De hecho, murió justo antes de que se terminase, porque hace una ruptura muy potente y nos parece como muy moderna del interior y el exterior de un edificio. De hecho, todo el proyecto es un trampantojo que intenta reproducir una calle, intenta reproducir una perspectiva, como veis en la sección, e intenta reproducir un exterior dentro de un interior. Lo que es chulo también es que es el primer teatro cubierto de la historia de la arquitectura moderna, ¿no? Y es el primer recinto para escenografías completamente cerrado de la historia, ¿no? Esto es como Palladio, que nos parece un moderno a tener en cuenta, ¿no? En el 1580. Y entonces, esta cosa como de decorado, ¿no? Me sirve para reivindicar aquí un poco la palabra decoración, ¿no? Y para, digamos, como presentar aquí mi candidatura como a que a partir de ahora me llaméis decorador, ¿no? O sea, porque me parece que es muy injusto que la palabra decoración tenga esta denostación tan, tan peyorativa que se le está dando, ¿no? Estoy seguro que con razón, ¿no? Porque en realidad, como hay muchos decoradores que se lo toman muy a la ligera el tema de la decoración, ¿no? Pero a nosotros nos interesa, y mucho, y nos interesa este posicionamiento de la decoración directamente vinculado o utilizando exactamente las mismas herramientas que utilizamos para hacer un proyecto de arquitectura. Es decir, el proyecto de interiorismo se plantea en Estudio Animal desde la óptica del proyecto de arquitectura. Es un proyecto de arquitectura, ¿no? En el fondo, el decorado, y os ponía estas dos imágenes, el rodaje de Ben-Hur en Chinechita y esta peli del Show de Truman, que es como la cúspide de la paradoja del decorado, ¿no?
En el fondo, el decorado es el fondo de la vida cotidiana, ¿no? Es el auténtico soporte de las cosas que pasan cada día, ¿no? Y esto nos parece como suficientemente importante como para no tomárselo a la ligera, ¿no? Y además en la decoración, digamos que lo efímero sobrevuela siempre los proyectos, ¿no? Y en mayor o menor medida siempre hay una condición efímera que permite de alguna forma que puedas estar menos constreñido, ¿no? No sé muy bien por qué, o que digamos que los proyectos sean más frescos, son como más instantáneos y más rápidos y están como un poco alejados de esta súper responsabilidad que te parece como que te pone la arquitectura delante, ¿no? Y esto es una cosa que nos interesa mucho la decoración y por la que disfrutamos mucho trabajando en ello, ¿no? Además, este trabajo, si se hace con mucha precisión, pues es capaz de generar este tipo de atmósferas tan, tan maravillosas y tan creíbles, ¿no? Digamos que los dibujos que generamos en el estudio también tienen que ver con este halo de decoración, ¿no? Y todos, en realidad, los dibujos con los que les contamos los proyectos a nuestros clientes, que son estos, en realidad están dibujados como si fuesen decorados, ¿no? No tienen paredes o las paredes son muy finas, son casi de papel o... Bueno. Además, nos interesa el decorado, como decía antes, como un generador de atmósferas, ¿no? Como un soporte de las fantasías de los hombres, que decía... alguien que admiramos mucho, que es el Charles Moore, ¿no? Bueno, algunos más proyectos más, ¿no? Y bueno, para nosotros los decorados formarían parte de esta cosa tan bonita que decía Charles Moore, que es el orden de los sueños, ¿no? Él habla del orden de las máquinas, si no me equivoco. Bueno, el segundo no lo recuerdo, y el tercero era el orden de los sueños, ¿no? Que tenía un poco que ver con esta capacidad de romper las ataduras con la monotonía, ¿no? Digamos que permitía romper dogmas estéticos, digamos que acabaría, y esto me parece fantástico, por convertir cada interior en un espacio único, ¿no? En definitiva, cada interior para cada una de las vidas de las gentes que habitan la arquitectura, ¿no? Os quería leer un trocito de esta joya que es la Casa, Forma y Diseño, en la que Charles Moore explica mejor que yo esto, seguro. Dice, tenemos que sacar a la luz nuestros sueños y fantasías. Tal vez por suerte es imposible volverlos a crear o dotarlos de un entorno completo. La expresión de los sueños se realiza mediante su transmutación, desarrollándolos de manera que solo permanezca su esencia y mediante la miniaturización, es decir, reduciendo sus elementos a una escala que podamos acomodar y pagar. Pero lo que queda, transfigurado y miniaturizado, fundido con otros intereses nuestros, es el hogar de la imaginación. Estas dos camas, la cama de Charles Moore en la casa de New Haven y la pirámide en Centerbrook, que en realidad es como una cama con un cuarto de baño y que con su colección de muñecos, ¿no? de soldados, nos parecían como dos imágenes fantásticas para ilustrar esto, ¿no? Entonces, como última píldora, y con esto casi que voy a terminar, me interesaba un poco profundizar un pelín más en este concepto de la miniaturización de la arquitectura, ¿no? Que me parece tremendamente útil, ¿no? Nuestro trabajo, creo que si hacemos la media de tamaños de proyecto, estamos como en unos 65 metros cuadrados, o sea, es unos proyectos realmente pequeños. El proyecto más pequeño que tenemos es una pica para un concurso que hicimos para Roca, que estuvimos a punto de ganar. Y el más grande es una tienda que tiene 130 metros cuadrados. O sea que, digamos que nos gusta mucho movernos en esta cosa pequeña. Digamos que cuando uno empieza los proyectos desde lo pequeño y los termina en lo pequeño, acaba trabajando inevitablemente con los objetos, ¿no? Pero también no solo con los objetos, sino también como con los intangibles que rodean a estos objetos.
Me gustaba poner estas dos imágenes porque digamos que una tiene que ver con el futuro que alguien imaginó hace años y que, bueno, ciertamente algunos se empeñan en decir que es el presente también, pero este futuro que Kubrick imaginó para el 2001, para la Estación Internacional Espacial, en realidad se convierte en este presente de abajo, ¿no? Que es una arquitectura. A mí me parece muy bonita esta contraposición, ¿no? Es una arquitectura como peluda, ¿no? Tremendamente peluda, tremendamente caótica, muy desordenada. Es una arquitectura que yo creo que tiene que ver con la tecnología, pero también tiene que ver con las maneras de vivir y con el desorden que generan estos tangibles e intangibles que al final acaban componiendo los paisajes domésticos en los que habitamos, ¿no? Digamos que bueno, son espacios que, como decía Charles Moore, están construidos con un poquito de pasado, que es nuestra experiencia, y con un poquito de futuro, que son nuestros deseos, ¿no? Entonces os iba a enseñar como los dos últimos proyectos, que son dos proyectos que van un poco más en la línea de la investigación y que no tienen que ver con el retail. Y para introducirlos os quería contar esta instalación de un artista chino que se llama Song Dong. La instalación se llama Waste Not y es una especie de homenaje increíblemente emocionante que hace a la muerte de su madre, ¿no? Él lo que hace es, el día que muere su madre, va a su casa y hace acopio de todo lo que en la casa queda, ¿no? Y se da cuenta de que su madre había estado guardando durante todos los años de su vida, desde que terminó la guerra, cualquier cosa que adquiría. Investigando un poco, y el artista explica que es una cosa como bastante habitual en la posguerra china. Bueno, habían pasado tanta penuria que guardaban todo. Todo es hasta los tapones de las botellas de plástico, por ejemplo, ¿no? Y entonces Song Dong hace esta especie de recopilación y clasificación de todos estos objetos que al final acaban convirtiéndose en realidad en la miniaturización de una vida, que es la vida de su madre, ¿no? Que a mí me parece tremendamente emocionante en la medida en que es capaz de sintetizar objeto y persona, ¿no? Objeto y vida. Hay dos proyectos en los que estamos trabajando y que están en proceso, que tienen mucho que ver con el máster de historia, porque digamos que arrancan ahí. Uno es el ático en 5 años y el otro es la casa 40 años después. El ático en 5 años es este proyecto en el que él y yo vivimos, que es un proyecto que reformamos, era un puticlub, y decidimos ir a vivir ahí y lo reformamos, y entonces estamos haciendo un registro muy minucioso de la transformación a través de nuestros objetos, de nuestros deseos y de nuestras obsesiones de este espacio, ¿no? Y digamos que será un trabajo que hará un registro por capas de todos los objetos que van apareciendo y de todas las transfiguraciones que van desmontando esta arquitectura durante los 5 años que en principio vamos a estar allí viviendo, ¿no? Y el segundo proyecto, bueno, y como hacemos como esta especie de seguimiento contemporáneo, que es el Instagram. Y el segundo proyecto es la casa 40 años después, que forma parte de una investigación que algún día a lo mejor se convierte en una tesis, y que es como la tesina que presenté en el final de máster, que se llama Ultra Arquitectura y que tiene que ver con ese ultra, con lo que le pasa a la arquitectura después del arquitecto, ¿no? Y cómo las afecciones del usuario sobre la arquitectura doméstica. Y entonces lo que hicimos como caso de estudio es coger la archiconocida case study número 8 de Charles y Ray Eames, que son dos personajes que nos fascinan también. Y entonces dibujamos como la carcasa, que es como la arquitectura que ellos montaron, cuentan ellos en pocos días, y lo que hicimos fue hacerla desaparecer, ¿no? Y digamos que estudiar muy minuciosamente todo el archivo fotográfico con el que hemos podido contar
que hay de la casa, ¿no? Gran parte de las fotografías realizadas por los mismos arquitectos, pero también todas las fotografías que aparecieron en prensa, en la revista Life, está como profusamente publicada esta casa. Lo que hicimos fue clasificar todas esas fotos, fecharlas y entonces empezar a dibujar, bueno, a dibujar esas fotografías, ¿no? Lo que hacíamos era coger una fotografía, detectar el año y detectar qué objetos habían aparecido respecto al año anterior, ¿no? Entonces, todos esos objetos están clasificados, esta es una pequeña parte de las fichas, están clasificados por años, ¿no? Y por orden de aparición, y están todos linkados mediante un código QR a la fotografía en una web que es Ultra Arquitectura, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue empezar a dibujar cada año, 1949, las primeras Navidades de Charles y Ray, y a través de las escenas con las que contamos de ese registro fotográfico, ir dibujando qué le pasa a esa casa, ¿no? 1950, 51, Charles Chaplin va a cenar con Isamu Noguchi, preparan una cena japonesa, todas las configuraciones que la casa, digamos, como va adoptando. Bueno, todas estas. Y al final, en este momento, estamos en el 78, este ultradibujo, ¿no?, que pretende como solapar todas esas capas de complejidad doméstica y que, digamos que nos gustaba mucho pensar que al final este dibujo es el que realmente podría representar lo que a todos nos fascina de la Casa Ames, de la Case Study número 8, que no es tanto la cáscara, sino la vida que ellos han llevado allí y la manera en que la casa se ha ido transformando. Y ya está, muchas gracias. Ponía el moderno Guillermo, creo. Igual lo tienes. Déjame el pen un momento. ¿La has guardado en el escritorio, no? ¿Eh? La has descargado en el escritorio, ¿no? No sé. Este moderno de Guillermo. ¿Pueden ir pasando? Bueno, buenas noches a todos. Nada, voy a intentar responder la pregunta que nos hizo Moisés. Bueno, también me gustaría al principio responder alguna cosa que él ha hecho como en la introducción. Él, bueno, ha hablado de Mies, de publicaciones en Vanguardia, de Le Corbusier. De alguna manera, me gustaría preguntar si la arquitectura ha sido realmente moderna alguna vez o cuándo empezó a hacerlo. Para mí, como en arquitectura sobre todo, ser contemporáneo significa seguir siendo moderno o al menos alguna de las bases que sentaron los modernos. Este es Rimbaud, por el título de la conferencia. Para mí, de alguna manera, Rimbaud fue el primer posmoderno, ¿no? Ya estaba de vuelta a la modernidad. Entonces, para mí esta frase, o muchas de las frases de Rimbaud, son como memes, o sea, es como una cosa de decir, sí, tienes toda la razón, es como, sí, yo soy otro, ¿no? Pues
Esta es mi idea, ¿no? Es como os voy a intentar explicar qué significa para mí la modernidad o qué es la modernidad a través de unos personajes que creo que son claves. Para mí, de alguna manera, la modernidad empieza con Baudelaire. Él es el que inventa el nombre y él es el que sienta las bases de todo lo que estamos viviendo ahora. Seguramente hay como un personaje que como que se estira a lo largo de la modernidad, que es como un Baudelaire, Duchamp, Warhol, que es como el que va dejando estas perlas que nos hacen ahora trabajar a nosotros, ¿no? Para mí quien interpreta mejor estas ideas es Warhol, que parece como que a veces está pasado de moda y es como pesado recurrir a él, pero Warhol es quien, creo que a mediados de los 60 o así, pinta las latas Campbell y entonces realmente nos pone como en nuestro sitio, ¿no? Es como el objeto perfecto, la mercantilización, de la mercancía perfecta hecha arte. Luego Warhol vuelve a pintar esas mismas latas, creo que en el 86, una cosa así, pero es eso, ¿no? Ya es una falsificación de la propia falsificación. Y bueno, yo creo que de alguna manera la modernidad o la contemporaneidad se mueve por estos terrenos o a mí me interesa esta cosa de objeto mercantil. Muchas veces yo cuando explico lo que hago o así, intento decir que para mí los espacios son objetos perfectos. O sea, de alguna manera un espacio, o sea, de hecho tienes un cliente exacto, entonces de alguna manera es como si tuvieras que hacer esto. De alguna manera creo que todo empieza en la Revolución Francesa, por lo tanto podríamos decir que la modernidad es un bulo que nos han clavado los franceses y de hecho ellos mismos han ido dando bola porque ya sea desde Baudelaire o también quien interpreta muy bien algunas cosas es Benjamin o muchos filósofos que luego han sido pues Blanchot o Derrida que todos están influenciando directamente en la arquitectura que hacemos ahora o en la arquitectura que llaman posmoderna, pero que de hecho es la más moderna. O sea, de hecho yo creo que es la única arquitectura moderna. Bueno, siempre está la imagen esta de los modernos como infantes terribles y de alguna manera hay como cierta búsqueda en ver quién ha sido o quién es el infante terrible de la arquitectura, si es que se puede llegar a jugar tanto como para conseguirlo. Está claro que, como hablaba Javi hace un rato, el gusto por el adorno es estupendo, o sea que es como una cosa del decorado y del poder estar. Luego hay otra característica también de los más modernos o de los que se hacen llamar más modernos, que es eso, que parece que rechacen ellos mismos querer ser modernos. Yo creo que es Flaubert cuando se muere uno de sus mejores amigos, que es el Théophile Gautier, escribe a George Sand y dice, lo ha matado la modernidad. O sea, dice como que es esa vida nueva que han creado, que es la que se está cargando a su propio amigo.
Eso, otra vez, otra esa insistencia en no gustar, en que no te puedan encasillar, en no estar haciendo lo que está de moda. Por lo tanto, también es interesante diferenciar mucho entre lo que es vanguardia o lo ha sido vanguardia y lo que es moderno. De hecho, ninguna de las vanguardias fue moderna, solo alguno de los surrealistas, quizás, que se salieron y se hicieron la suya. Y entonces es eso. El moderno es eso que no tiene como casa, no tiene cama. O había otra anécdota de Maitre, que escribe un libro. De Maitre, un escritor que fue una de las principales influencias de Baudelaire, que cuenta que había un zar que nunca dormía en su cama, o sea que siempre él decidía dónde quería dormir, ya fuera encima de un diván o se montaba una pequeña cama. Entonces yo creo que tiene algo de eso, de casual, buscar situaciones nuevas, buscar incomodarte a ti mismo como para poder seguir creando o hacer otras cosas. Eso, el moderno se conforma con poco o con muchísimo. O sea, yo creo que siempre está esa ambigüedad de buscar. Este es Picavia, que quizás es es como un moderno bastante olvidado, y aun siendo como un tío que igual en este caso sí parecía que estuviera muy metido en la última, yo creo que tiene como cosas súper súper interesantes por descubrir. Y bueno, era gran amante de la velocidad, o sea, era un tío que le molaba ir en coche muy rápido, y yo creo que eso lo dice todo, y el peinado también, que está bastante divertido. Este es Georges Perec, que bueno, es el... yo creo que dentro de ese descubrimiento, por ejemplo, está el grupo Oulipo, ¿no? que formaba parte Georges Perec y que no, que por ejemplo creo que yo nunca lo tuve, pero Enric Miralles creo que daba unas clases sobre que no en la universidad. Y yo creo que son referentes constantes, un poco tanto Perec como, por ejemplo, Borges. Ese puzzle desarmado, esa cosa que está en el aire y ellos son capaces de rehacer, pues un poco yo creo que eso es lo que hacemos, o eso es lo que hay que tratar de hacer, pillar al vuelo cosas y poderlas poner en orden. Este, que se parece un montón a Warhol, pero no. Es Robert Walser, que es un poeta suizo, que igual que muchos de los modernos decidió dejar de escribir y se internó en Suiza en un psiquiátrico, y entonces pues empezó primero a escribir a lápiz, porque decía que cuando escribía a lápiz pues parecía que tenía como menos importancia, a la tinta tenía menos importancia. Luego empezó a escribir más pequeño, más pequeño, más pequeño, y al final ya no escribía. Yo creo que es otra de las características de lo moderno, de lo que a mí me interesa de lo moderno, que es esa capacidad de crear una obra que pueda desaparecer, que deba desaparecer. Entonces ahí es donde se van haciendo estas o se van formulando estas preguntas, porque al final un poco yo lo que quiero es que debatamos y miramos a ver cómo podemos solucionar estos temas, ¿no? Esto son como preguntas a ver si podemos llegar a creer que la arquitectura es moderna, ¿no? Esto se parece mucho un poco a lo de Rimbaud del principio. Que entonces esta anécdota también es interesante, porque creo que le preguntan a Sócrates qué es la belleza, y entonces él dice: lo bello es una muchacha bella,
no sé, yo creo que aparte de la por eso es un meme, porque aparte de esta interpretación tan sencilla, de alguna manera él ve lo bello en algo tangible en algo tangible, pero que es fugaz, ¿no? Es esa mujer que puedes ver pasar y desaparece. O sea, la belleza tiene esa cosa de poder. Y ya está, eso. Nada, que si ahora si queréis hablamos y comentamos un poco todo lo que hemos estado viendo. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres, porque creo que más o menos habéis contestado la pregunta, cada uno lo suyo, desde el hedonismo doméstico a la reivindicación de la decoración y tu última cosa sobre, ¿no?, como es una vuelta de tuerca sobre lo moderno, que es lo moderno. Si tenéis alguna pregunta o queréis entrar en el debate, yo creo que se han salido bastantes temas sobre qué es lo que significa ser moderno, o los resto de miembros de Arquitectura G, o más miembros que veo que van a participar en el ciclo. De todos modos, bueno, ¿hay alguien que quiere que preguntar? ¿Hablo? Hay bastantes artistas también por aquí que igual pueden decir la suya. Nadie. Bueno. Sí, con estas conversaciones serán mejor que las continuemos con las cervezas. Ahora mismo bajamos, tomamos unas cervezas e inauguramos la acción que forma parte del ciclo, que se llaman Acciones en Altillo. Y la primera será de Carlos Valverde, el artista, es un artista que trabaja entre Barcelona y Bruselas, y Flexo Arquitectura, que también conoceréis, que es un estudio de Barcelona compuesto por Tomo Rami, Sasha del Rey y Bárbara Vic, que están aquí. Y nada, inauguremos la acción. Pero parte de la acción es leer este papelito que me van a dar ahora mismo. Leo tal cual, es un recorte de periódico. Ciñe la ciudad una muralla alta y maciza con muchas torres y parapetos. Y ya podemos bajar.